Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos nuevamente. Yo soy Constanza Serratore y vamos a continuar con la programación de estas jornadas de trabajo tituladas Lecturas de la Contemporaneidad, Foucault y Deleuze en Perspectiva. Antes de darle la palabra a nuestros invitados para que hagan la apertura formal de estas jornadas de trabajo, los profesores Mauricio Mancilla y Alberto Constante, quiero decir algunas palabras sobre esta red Foucault en la web Latinoamérica que se fue conformando a lo largo de este año y que es una iniciativa creada y soportada por investigadores e intelectuales del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires, la UPTC, la Universidad Nacional y la Uniminuto de Colombia, la UNAM de México, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Central de Quito, en Ecuador, la Universidad Federal de Río Grande do Sul, la Unisinos, la Universidad Estadual de Campinas, de Brasil, y la Universidad de la República de Uruguay. En este año, a lo largo de este año, desde julio hasta noviembre, hemos llevado a cabo un seminario que se tituló Actualidad de la Biopolítica y contamos con cinco conferencias. Los conferencistas fueron de Argentina, de España, de Italia y de Brasil. Las sesiones fueron, desde el punto de vista académico, sumamente productivas y esperamos continuar con estas mismas actividades durante el 2021. Vamos a seguir con el segundo ciclo de conferencias, así que por supuesto los invitamos a que nos acompañen. Próximamente esta información la vamos a ir comunicando a través de nuestras redes, nuestros mails, así que vamos a estar en contacto por esas vías. Las actividades de este workshop, Lecturas de la Contemporaneidad, Foucault y Deleuze en Perspectiva, están distribuidas, como ustedes bien saben, entre los días 3 y 4 de diciembre y cuentan con dos paneles, uno por la mañana y uno por la tarde. Hoy jueves 3 ya llevamos a cabo, ya hemos desarrollado nuestro primer panel de apertura y el segundo panel va a tener lugar después a la conclusión de este momento de apertura de las jornadas. La agenda de mañana, del viernes 4, va a ser semejante a la de este día. Va a haber un panel por la mañana, un panel por la tarde y finalmente la jornada la va a cerrar la conferencia titulada El espacio como elemento político en la obra de Foucault y Deleuze y va a estar a cargo del doctor Ramón Chaverri de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una vez más, entonces, en nombre de la red, quiero agradecer a la Universidad Austral de Chile por su apoyo técnico en la realización de esta jornada de estudio y de discusión. Igualmente quiero agradecer a las instituciones que se vincularon con la organización de este evento y por lo tanto también quiero agradecer al Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a la Universidad Uniminuto de Colombia, a la Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego y una vez más a la Universidad Austral de Chile. A continuación, entonces, le quiero dar la palabra al doctor Mauricio Mancilla, que es decano de la Facultad de Filosofías y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, para que tenga la amabilidad de inaugurar formalmente las actividades de nuestro workshop. Por favor, doctor Mancilla. Muchas gracias, Constanza. Muy buenas tardes. En nombre de la Red Foucault en la web latinoamericana y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, quisiera saludar afectuosamente a todas y a todos quienes se han sumado a este workshop dedicado a la lectura de la contemporaneidad, Foucault y Deleuze en perspectiva. Esta instancia surge de la pasión y amistad de un grupo de investigadoras e investigadores de distintos países de nuestra querida América Latina, especialmente investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Chile, y que se han unido en torno al estudio del pensamiento de Michel Foucault, siguiendo sus derivas de horizonte y, por qué no decirlo también, algunos de sus horizontes a la deriva. Quisiera saludar afectuosamente a algunos de los entusiastas que han hecho posible este seminario. En primer lugar, a Edgardo Castro,
investigador del Centro de Investigaciones Filosóficas del CONICET de Argentina, quien amablemente nos ha invitado a participar de esta red. Edgardo es no solamente un gran amigo, sino un colaborador también de nuestra facultad y de nuestra universidad. ¿Sí? Agradecemos profundamente ser parte de este trabajo. Quisiera también saludar afectuosamente a Óscar Espinel, de Uno Minuto Colombia, y a Óscar Pulido, de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, quienes han estado detrás de la realización de cada una de estas actividades. Un abrazo afectuoso desde aquí, desde Valdivia. También saludar a nuestro colega Alberto Constante, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien tomará la palabra en unos minutos más. Agradecer justamente tener la oportunidad de compartir también este espacio con un destacado filósofo latinoamericano, a quien leí tempranamente cuando estaba en mi proceso de formación sus textos dedicados a Heidegger, y quien también he tenido la oportunidad de compartir en alguna oportunidad y en algún coloquio. Por último, quisiera también agradecer enormemente el trabajo y compromiso de Constanza Serratore, investigadora también del Centro de Investigaciones Filosóficas del CONICET de Argentina, por su trabajo, por la amabilidad, el cariño y la pasión que ha puesto en cada una de estas actividades. Como bien decía Constanza, se dio por inaugurada esta empresa intelectual el pasado 11 de junio con la presentación de la edición en lengua española de los cursos de Michel Foucault titulados La sexualidad, acompañados de El discurso de la sexualidad. Luego ha seguido una serie de exitosos seminarios dedicados a la actualidad de la biopolítica, donde se sumaron varios colegas, entre ellos uno de esta casa de estudios, el amigo y colega Vicente Serrano Marín. Este grupo surgió en el contexto de la pandemia desencadenada por el COVID-19 con la finalidad de mantener los nexos académicos y promover actividades a través de la web, retomando así proyectos ya existentes y generando nuevas formas de colaboración y participación académica. Si bien en las redes sociales la membresía no es vinculante y los grupos de interés se forman y desmoronan con impresionante velocidad, cuando existe un grupo de base como el que da forma a esta red, las posibilidades de intercambio en línea crecen y generan oportunidades siempre nuevas, y estoy seguro que quienes están participando de esta red se esmerarán por mantener y potenciar en el tiempo. Estamos ante una red de personas interesadas en la obra y el pensamiento de Michel Foucault, pero sobre todo se trata de un continente que alza su voz y que la extiende para formar un diálogo que danza de país en país. En estas jornadas, el diálogo será con Gilles Deleuze, con quien Foucault hizo causa común. Dicha causa común es la razón por la que la filosofía de ambos autores puede ser analizada y discutida paralelamente. Se trata de una amistad filosófica e incluso política, y que puede traducirse, como han señalado algunos autores, como la lucha contra lo intolerable, lucha que se transforma en resistencia, en tanto que el mismo Foucault señaló tantas veces: donde hay poder, hay resistencia. En este caso estamos ante una amistad transformadora que no solo nos hace pensar de una manera distinta, sino habitar el mundo de una manera nueva. Una amistad que provoca un cortocircuito al espíritu, o como dice el mismo Foucault en un texto que se titula La amistad como forma de vida, introduce el amor donde debiera estar la ley, la regla o la costumbre. Hay que revisitar la obra de Foucault una y otra vez, pero al modo como señala el mismo Deleuze, hay que reconsiderar la obra en su totalidad, seguir más que juzgarla, recoger sus bifurcaciones, sus estancamientos, sus ascensos, sus brechas, aceptarla y recibirla entera. Quisiera finalizar estas breves palabras agradeciendo ser parte de esta fiesta académica, de este workshop. A la filosofía hay que sacarla de su confinamiento académico y sintonizar con un rasgo de la filosofía que es la invitación a los seres humanos para estar a la altura de su condición. Tienen que ejercer el pensamiento como una necesidad vital para encontrar sentido y que la vida no sea un mero pasar. La filosofía es el proceso de aprender a vivir. Para quienes hemos puesto nuestra atención en los últimos seminarios que Foucault impartió, aquellos que centran su atención en las formas de comprensión que los sujetos tienen sobre sí mismos y las prácticas mediante las cuales transforman su vida, Foucault allí configura una estética de la existencia que invita al individuo a problematizar la relación consigo mismo y a usar técnicas para transformar la propia existencia en una obra de arte.
el proyecto de una estética de la existencia como expresión de un pensamiento ético en Foucault se remonta a la dimensión práctica de la filosofía de Nietzsche, que es la expresión y afirmación de un arte de vivir. Como ustedes recordarán, Nietzsche desarrolla una crítica severa a la tradición dualista fundada por la doctrina socrática platónica, donde se presenta por un lado un mundo sensible e imperfecto y otro supersensible y perfecto. A esta posición dualista que domina a lo largo de la historia de la filosofía, Nietzsche propone la afirmación de nuevas prácticas y ejercicios apasionados destinados a intensificar la vida. Nietzsche, en la Gaia Ciencia, exclama: somos nosotros quienes queremos ser poetas de nuestra vida, en lo más pequeño y cotidiano. Amigos y amigas, deseo que estos días de trabajo académico nos hagamos parte de esta fiesta y podamos disfrutar justamente de la comunión propia de la filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mancilla, por la bienvenida, por sus palabras. Y para cerrar este sencillo acto inaugural, entonces le voy a pedir al doctor Alberto Constante que en nombre de la red y en nombre propio, por supuesto, se sirva a dar la bienvenida a los asistentes y ponentes que participan en esta jornada de trabajo. Por favor, doctor Constante, tómale la palabra. Sí, muchas gracias. Sí. Buenos días y buenas tardes a todos. Quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, dándoles la bienvenida a este workshop sobre contemporaneidad, Foucault y Deleuze en perspectiva. Es un taller que culmina con una serie de actividades que se llevaron a cabo a lo largo de este año y que seguirán teniendo continuidad el año que viene, a pesar de la pandemia, a pesar de los virus, a pesar del encierro. Puedo decirles que nunca como hoy hemos podido sentir con mayor vehemencia el dramatismo que expresa ya en el texto que Foucault escribiera acerca del Quijote en Las palabras y las cosas. Nuestra época de alguna manera está alcanzada por semejantes tonalidades, brillos y opacidades. Quizá lo que tendríamos que hacer es operar como el mismo Foucault y habríamos de volver a hacer una labor arqueológica sobre nuestra época. De tal suerte que nos diera otras vías, horizontes, diferentes sobre este momento en el que el COVID-19 ha traído severas consecuencias. Porque en una era donde el cambio climático y las migraciones cobran una fuerza belicosa, estamos en todo momento expuestos a muchísimas más, ¿sí?, que hasta hace poco no estaban en nuestra atención. Quizá como en el siglo XVI, nuestra sociedad occidental esté concretando un nuevo orden conceptual a partir de la desgarradura que sufre el lenguaje por los nuevos dispositivos como el Internet y las redes sociales. Nuestro esfuerzo hoy tiene que ver entonces con todo un intento por encontrar el significado de los nuevos conocimientos y las nuevas teorías. El juego al que nos someten los algoritmos, las apps, las plataformas, las redes, los bots, los programas y un largo etcétera. Una época agoniza y otra nace sin que podamos entender el cómo y el por qué se acaba y el cómo y el por qué nacen esos signos distintos que apenas si comprendemos. Ya no podemos hablar solo de epistemes como acontecimientos discursivos, pero si nos atreviéramos, diría que lo que está sucediendo es la mutación de un episteme, es decir, un acontecimiento radical que establece un nuevo orden del saber. De ese acontecimiento solo es posible seguir los signos y sus efectos. Luego, supimos que el episteme no es otra cosa que el objeto de la descripción arqueológica y que por eso ahora hablamos de dispositivos que corresponde a la descripción genealógica. En nuestro caso, me parece, estamos en las dos aguas. Nadamos aún sin ahogarnos. Atravesamos una pandemia cruzada por un virus de código genético como por un conjunto de virus tecnológicos. Habitamos el entre virus y entre épocas. Algo que echamos de menos es que no tenemos como antaño un largo grafismo que nos preste su figura, aunque sea tan delgada como la letra I del abecedario y como fue con Quijote. Yo estoy pensando en ese hidalgo que buscaba imitar las grandes hazañas que había leído en las viejas novelas de caballería. Hoy ya no se nos aparece ningún diagrama porque no existe en el horizonte la capacidad de representación. Hoy solo tenemos una matrix, una red pill, una plataforma, un navegador, un sitio web. Ya nadie escape del texto, tampoco brinca a caballo de entre las hojas impresas para configurarse como una realidad lingüística. Un signo que toma fuerza a través de otros signos. Lo que tenemos son redes,
donde todo se conduce por impulsos, protocolos, hipertextos, hipervínculos, sitios, dominios, navegadores. La gran hazaña de Don Quijote fue la de confirmar la tesis de que los signos construyen la realidad. Hoy son otros supuestos, son otros los signos, o más bien, es otra la semántica bajo lo que nos movemos. Si antes las cosas en su existencia significativas eran posibles mediante las palabras, hoy lo son mediante los algoritmos y los buscadores. A veces quiero estar convencido de que hay algún conocimiento científico capaz de demostrar que no hay milagros taumaturgos, no hay milagros malignos taumaturgos, perdón, que transfiguran una cosa por otra. Quiero estar convencido de que aquellos enormes molinos de aspas duras y violentas no son en realidad inmensos gigantes que atacan a Don Quijote cabalgando Rocinante. ¿Qué distingue a la posada de los castillos? ¿Quién puede negar que las aldeanas no son bellas princesas? ¿Quién podría jurar que Sancho no es el valiente escudero y sí un labrador de muy poca sal en la mollera, como decía Don Quijote? Con el advenimiento del mundo digital, me parece que ya no estamos tan convencidos de que el mundo de las apariencias es el mundo de la ilusión, en oposición al mundo real. Ahora, con el mundo digital, la ilusión jamás desaparece y querer salvar las apariencias no es más que una burda estrategia para evitar decir que las apariencias son el mundo en que vivimos. A eso se le llamó mundo virtual, hoy sigue llamándose de la misma forma. Si Don Quijote de la Mancha es la primera de las obras modernas porque en ella el lenguaje rompe su viejo parentesco con las cosas para penetrar en una soberanía solitaria de la que ya no saldrá, en su ser abrupto si lo convirtió en literatura, la época de pandemia en la que vivimos ya no puede desenmascarar nada porque ella es la propia máscara, o como decía Deleuze, el simulacro. La verdadera distinción no está entre el original y la imagen, sino entre dos tipos de imágenes. Esta imagen nos hace comprender cómo es que ahora vivimos completamente rodeados de tecnología en medio de una pandemia y cuarentena. Nadie hubiera previsto que el mundo en que habitamos, y tal como lo habitamos, quedaría puesto en una burbuja, en suspenso. Y todos quedamos de pronto impulsados al mundo digital, al mundo virtual, e hiperconectados. Da igual donde estemos, con quién o quiénes nos hallemos, siempre estamos acompañados, y no necesariamente por otros, sino por diversos dispositivos como nuestros teléfonos inteligentes o smartphones, que nos dan arraigo, suelo, seguridad, un horizonte de acción. Estamos hablando de las sociedades de control. No necesitamos saber que la tecnología que usamos viene acompañada de elementos muy complejos, de los cuales los usuarios no somos siempre conscientes. Detrás del software que usamos hay detalles que tienden a pasar inadvertidos y que afectan nuestra experiencia con las redes y la tecnología en general. Estos son los algoritmos. Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, todas esas compañías y muchas otras cuentan con algoritmos destinados a conocer cada detalle de la vida de los usuarios. Los algoritmos tienen otra tarea muy importante, servir de guía a los consumidores. Toda esta construcción, toda esta armazón inimaginable, más que como ficción, ha sido necesaria para poder sostener la cuarentena que nos ha impuesto los gobiernos con el coronavirus. Una pandemia con efectos globales que ha dejado cerca de 300.000 muertos y más de 3 millones de infectados, y que ha tenido un fuerte impacto en diferentes niveles, desde lo económico, político, social, hasta lo ambiental. No creo que sea lo peor de la pandemia que nos ha tocado vivir, pero sí quizá esta sea la peor crisis económica de la historia, tanto o más como la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera de 2008. No obstante, como señala Byul Chul Han, originalmente Internet, las plataformas, constituyeron un medio de emancipación, una herramienta de libertad o al menos necesaria como el martillo que se usa para construir una casa. Sin esta tecnología, sin Internet, sin las redes sociales, no podríamos haber paliado los resultados casi imprevisibles de la pandemia. Tampoco existiría el teletrabajo. El confinamiento sitúa el espacio del trabajo en los centros de los hogares. Igualmente, las tecnologías contemporáneas han sido un instrumento que ha dado a las escuelas una solución parcialmente creativa para poder seguir trabajando. A pesar de todos los problemas que han acarreado, como son el papel de profesor, la sustitución de los libros por PDFs, sí, los cambios de estrategias para la impartición de clases, así como la mostración de diversas dramáticas de las clases sociales, sí, por los distintos accesos a Internet de la población. El mundo de pronto se digitalizó, entró en el simulacro de Lesiano. Todos quedamos de la noche a la mañana en medio de los píxeles instrumentalizados por YouTube,
convertidos en edutubers, tratando de crear estrategias de enseñanza más acordes a las redes que a lo presencial. Sabemos que la intervención de los algoritmos en la tecnología, de una u otra manera, ha venido en nuestro auxilio. Igual, tenemos conocimiento de que gracias a las plataformas digitales podemos crear ese universo mediático y con él comunicarnos, saber del otro. Este workshop no podría sostenerse si no existiera el mundo digital adecuado por el que hoy podemos estar hablando, escuchándonos, discutiendo, charlando, intercambiando pareceres, sosteniendo de uno u otro modo el quehacer de la filosofía, la vocación filosófica que al mismo tiempo nos permite esa continuidad. Deleuze decía que debemos pensar en la filosofía como en una fuerza. Ahora bien, la ley de las fuerzas es que ellas no pueden aparecer sin cubrirse con la máscara de las fuerzas preexistentes. Ha sido necesario efectivamente que la fuerza filosófica, en el momento en que nacía en Grecia, se disfrazara para sobrevivir. Ha sido necesario que el filósofo adoptara las maneras de las fuerzas precedentes, que tomara la máscara del sacerdote. Se habla entonces de la virtud del filósofo ideal, de su ascetismo, de su amor por la sabiduría. Nosotros no sabemos ni podemos adivinar la soledad y la sensualidad particulares. Es decir, los fines demasiado poco sabios de una existencia peligrosa, que se oculta debajo de aquella máscara. El secreto de la filosofía, puesto que se ha perdido desde los orígenes, sigue quedando por descubrir en el futuro. Estamos, pues, en el tiempo del futuro. Y el futuro abreva de su raíz griega el phiu, brotar, crecer, como lo hace physis, la palabra con que los griegos llamaron a la naturaleza, de ahí la física, lo físico. La constelación semántica nos pone delante todo aquello que tenemos disponible para que lo observemos y podamos relacionarlo con nuestra propia experiencia, establecer constantes o leyes. ¿Cuál es entonces ese pasado de la filosofía que dibuja su perfil agónico? La filosofía nació con el estigma de lo innecesario. Entonces, ¿cómo seguir filosofando en tiempos de necesidades perentorias, de una pandemia que no desfallece, de una velocidad inaudita? Al decir que el ser humano es un animal no fijado, lo que se delinea es el destino de la condición humana. En esa afirmación, el ser humano es entendido como un ser indefinido, indeterminado e incompleto. Sugiere que no existe una certeza inconmovible, una verdad inmaculada y pura, una identidad definitiva donde cobijar su ser. El hombre debe emprender la aventura de interpretarse, construirse a sí mismo un sentido y una razón de ser, porque no hay espejo alguno que refleje una imagen permanente e inalterable de sí mismo, como tampoco del universo. La tecnología es, al final, el único espejo de donde las cosas se cocinan y se mezclan para seguir el afán de novedad hasta agotar cualquier interpretación, porque la interpretación la puede tener cualquiera. Como Prometeo, esta generación, la de nosotros, ha cedido su propio futuro a los cantos de la era digital, en la fe en la inteligencia artificial que se apodera de todo y nos introduce al mercado. Nosotros ya solo somos en la medida en que somos pensados en unión con un dispositivo tecnológico. Filosofamos así en tiempo de futuro, el tiempo digital, de la realidad virtual, el mundo de la apariencia, donde el proceso de formación y desarrollo de nuestra subjetividad está dominado por la tecnología digital, es decir, por la aplicación de métodos para desarrollar sistemas que se ven expresados en números y datos y que permiten automatizar ciertos procesos. La filosofía no tendría cabida en ese mundo, pero quizá no todo está perdido. Quizá tengamos que abrir nuevamente lo lúdico en nuestro ser. Es solo en el juego, en la festividad lúdica, que el hombre puede comprender el sentido del movimiento del mundo, en donde aparece y desaparece todo lo que es infinito. El juego es ese movimiento del corazón que puede crear un otro espacio para la filosofía, incluso en este mundo digital, en donde lo que prevalece es la futilidad de las cosas. El juego puede seguir siendo en esa posibilidad abierta. En el juego fue donde un niño levantó su balero y se quedó viendo en el inaccesible espacio donde las estrellas brillan, donde la filosofía se vuelve a expresar la primera experiencia con la que nació y con la que sigue viviendo, el asombro ante el mundo. Este workshop, estas lecturas de la contemporaneidad, Foucault y Deleuze en la perspectiva, es una muestra de ello, o si se quiere, es una de las formas de la resistencia ante un mundo digital que avanza imparable y que parece ser el territorio de lo impredecible, pero
que bien podría ser el país de nunca jamás o el mismísimo país de las maravillas, con todo y su reina de corazones rojos cortando cabezas. Habitamos entre dos mundos como Don Quijote, uno que está agónico y otro que va robándonos nuestros datos para controlarnos. Aún estamos del lado de la resistencia y este workshop es la muestra de esa filosofía de la resistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alberto Constante. Acá muchos aplauden, me sumo a los aplausos. La verdad, conmovedoras e inquietantes palabras, Alberto. Bueno, muchísimas gracias entonces por darnos la bienvenida tanto al doctor Mancilla como al doctor Constante. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por el acogimiento oficial de estas jornadas. Y el siguiente panel, que es titulado Neoliberalismo y Sujetos, iniciará a continuación a las 16 horas de Argentina, Brasil y Chile, y me pierdo en la conversión horaria, seguramente alguno de los Óscares me va a ayudar. 14 de Colombia, 13 de México. Perfecto. Entonces, en ese horario, dentro de una media hora nos volvemos a conectar para seguir dando entonces lugar al próximo panel que se titula Neoliberalismo y Sujetos. Muchas gracias nuevamente. Ante cualquier duda, inconveniente, observación, no dejen de escribirnos a nuestra dirección de correo, que es foucaultlatinoamerica@gmail.com, y nos pueden plantear todas las observaciones, inquietudes, dudas y demás que nos quieran hacer llegar. Muchísimas gracias nuevamente entonces, doctor Mauricio Mancilla, doctor Alberto Constante, a todos los que estuvieron presentes, y nos encontramos en una media hora en este mismo enlace. Gracias.